Nos encontramos con Encarnación López, directora de la Escuela Trocero. Bueno, feliz cumpleaños y también, bueno, esta escuela abierta hoy. Sí, así es. Este año tenemos la alegría de cumplir 19 años de creación, así que nos preparamos para las dos décadas el próximo año y la escuela abierta a la comunidad. Con esto nosotros queremos hacer la comunidad más cercana a nuestra institución, pero esto es como un feedback. Nosotros salimos a la comunidad y la comunidad llega a la escuela para que observen, para que se interioricen cómo trabajan los alumnos. Y como también hoy los chicos de quinto, cada uno de ellos, que tenemos dos quintos, quinto primero y quinto segunda, muestran sus proyectos de intervención sociocomunitaria, nuestros alumnos explican de manera muy recreativa a través de stands, de fotos, videos, material de difusión, de propaganda, cómo han hecho ellos para hacer distintos proyectos y llegar a la comunidad de la colonia, de San Martín, en las zonas de alrededor. Por ejemplo, tenemos proyectos como el de Dona Amor, Dona Médula, que llevaron a la práctica la intervención el día 16 de septiembre, el Día Internacional de la Donación de Médula Ósea. Hay un proyecto muy interesante que es sobre adopción, en los quintos, uno sobre vida saludable, y hacen una intervención en la Escuela San Martín, en la escuela primaria, en sexto y séptimo, para mostrarle a los chicos que no solamente es la vida con la tecnología y el celular, sino que la vida saludable implica estar en contacto con la naturaleza, la práctica de deportes. Después tenemos un trabajo muy interesante y científico sobre rayos X. Los chicos han hecho una investigación muy profunda sobre esta temática. ¿Quién no ha pasado alguna vez para sacarse una radiografía? El tema es que el colegio trabaja con muchos proyectos, si nos ponemos a nombrar todos, quizás son interminables. Y hoy los muestran realmente a la comunidad, y creo que un poco es el incentivo, ¿no?, de aquellos chicos de mostrarla para que puedan optar por esta escuela el día de mañana, ¿no? Así es. En la escuela abierta nosotros invitamos a nuestras escuelas con las que articulamos principalmente, pero también recibimos alumnos. Nuestra escuela está abierta a todos, a las escuelas con las que no articulamos. Articulamos con la escuela Neuquén, de Orfila, con la escuela Docentes Jubilados del Este, del barrio Gran Capitán, la Ticera de Guevara, de la 9 de Julio, la escuela Tomás Prisco, de acá del límite con San Martín, y también con la escuela creada por el padre Baggio, la escuela Madre Amable. Pero a nuestra institución vienen chicos de la Escuela San Martín, de todas las escuelas. Bueno, nuevamente felicitaciones por esta iniciativa de hacer la escuela abierta para toda la comunidad, mostrar lo que hacen y, bueno, sobre todo ya prepararse para comenzar a transitar estos 20 años. Bueno, muchísimas gracias a Canal 3, a vos, por la presencia de ustedes y ayudarnos a difundir qué se hace en la Escuela Trocero. No solamente que los chicos salen a la comunidad, sino invitamos a la comunidad que se acerque a nuestra institución. Para eso nuestras puertas están abiertas. Estamos con Laura Andrea. Bueno, Laura, profesora de comunicación de aquí, de este establecimiento, la escuela abierta. ¿Cómo lo están viviendo? La verdad que es una emoción muy grande porque todos los años nos tratamos de superar al año anterior y este año tenemos una pluralidad de proyectos, no solamente de los chicos de quinto, que son esos proyectos sociocomunitarios que se reflejan en la sociedad, porque ellos salen a la calle, sino también de los chicos de segundo, de primero, de tercero, de cuarto, que quieren mostrar lo que se hace en la escuela para que muchos más chicos elijan esta escuela. Bueno, una escuela que ha crecido en los últimos tiempos. Muchísimo, muchísimo. Calculá que tenemos varios primeros, tenemos tres segundos, tenemos dos quintos, y cada vez los chicos eligen más esta escuela porque tienen ese plus, que es salir a la comunidad, fijarse en las problemáticas sociales
y dar una solución desde su adolescencia, desde su juventud. Entonces, eso para nosotros es significativo. Y desde el área de comunicación intentar justamente esa comunicación, ese nexo, ¿no? Desde el área de comunicación trabajamos desde la marca de cada proyecto, trabajamos la forma de hablar de cada uno de los chicos para cómo se tienen que manejar en la sociedad, cómo tienen que hablar con su público. Y a la vez cada grupo este año tiene su propia página web que lo han creado ellos mismos. Entonces, para nosotros es significativo que utilicen todas las redes sociales. Bueno, se comunicaron con ustedes por las redes sociales. Porque esta escuela tiene que salir, es puertas abiertas, es inclusiva. Es una escuela que no discrimina y es una escuela que quiere salir adelante con un todos total. ¿Sí? Eso es lo bueno, ¿no? Que eso es lo más rescatable que tenemos en la escuela, que no hay diferencias. ¿Sí? Está Federico y está Milagros también aquí con nosotros. Bueno, Federico, ¿qué año? Yo soy de quinto año, bueno, ya estamos saliendo. En el trayecto este largo que hemos estado acá en la escuela, no hemos podido aportar ese conocimiento y absorber ese conocimiento, el cual nos ha servido un montón. Ahora estamos llevando a cabo el proyecto, el cual fue un trabajo de todo un año. Fuimos a diferentes instituciones, todo, y la verdad que el conocimiento que uno adquiere, la gente que conoce y las emociones que uno vive, es increíble. Y todo gracias a los proyectos. Bien, ¿te acordás cuando fue tu primer día de clases aquí en la escuela? Yo sí, venía de otra escuela yo, me entré acá a tercer año y me acuerdo que no conocía a nadie acá en la escuela. Y cuando apenas entré vi la gente tan buena onda, por donde decirlo. No veía una escuela, veía como una familia también, alguien con quien contar, todos se saludaban, buenos días. Y la verdad que me voy con muchas cosas de esta escuela que me ha dejado y me ha marcado. Eso es lo bueno, cuando sucede en una escuela que forman parte y ustedes la toman como parte tuya, ¿no? Una pertenencia muy importante. Exactamente, me voy con algo muy grande de esta escuela. Milagro, ¿y tu experiencia cómo es? Y mi experiencia ha sido muy grata, sinceramente. Estoy eternamente agradecido a todos los profesores, porque yo no soy una persona que... No soy muy parte de hablar, todo, pero sinceramente todos los profesores me han dado una mano gigante. Me he empezado a soltar más, he podido hablar más, así que le doy muchísimas gracias a ellos. El hecho que hoy estés acá conmigo haciendo una nota de televisión significa que han hecho un trabajo extraordinario, entonces. Sí, la verdad que sí, porque yo siempre fui, me da mucha vergüenza que me escucharan hablar, todo, y ahora gracias a los profesores me he empezado a soltar más. Así que, ¿desde el primer año aquí en la escuela? Desde el primer año que estoy acá. Desde ese comienzo, desde el primer año hasta hoy, que estás casi a punto de egresar, contanos un poquito. ¿Cuál fue tu experiencia personal? En los primeros días de clase tenía miedo porque era una escuela nueva, no conocía a nadie, pero a ir avanzando, hacerme más amiga de los profes, porque no son esos profes que vienen, te dan la clase y nada más, son los profes que yo los considero también amigos, pero en el sentido que son muy buenos con nosotros. Sinceramente es todo muy lindo, la experiencia que he tenido de primero a quinto ha sido muy buena.